Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de lo que estéis viendo en directo. Bienvenidos a todos a un nuevo día. Creo que no he dicho una cosa. A un nuevo directo. Vamos a continuar con nuestro querido Shin Megami Tensei, el cual, como bien dice el título, no recuerdo qué había que hacer. O sea, no recuerdo bien qué era lo último que hicimos, así que estoy a lo ufu. Pero bueno, vamos a intentar continuar. Recuerdo que había un boss que no me apareció, así que vamos a intentar a lo mejor volver atrás, conseguir el boss. Y si vemos que no, volvemos a lo del Nihilo. Y todo listo. Así que, gente, antes de nada, voy a recordaros: las redes sociales siempre son interesantes de seguir, sobre todo porque así no te pierdes nada de nada de nada. Y todo súper bien, además las demás redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, noticias, fotos, vídeos, siempre están ahí, así que, Y luego, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis en seguirnos. Recordad que con Prime podéis suscribiros gratis y no os perdéis nada con los anuncios. Y luego tenemos la pequeña meta ahí, con los cofres, con Stream Loots, podéis conseguir los cofres, cartitas, para liar la parda. Y que así podamos jugar dentro de poquito al de Quarry, que la verdad es un jueguito que está con bastantes ganas. Y yo creo que la gente quiere, queremos todos jugarlo. Así que vamos a ello. Espera un momento. Que estoy dudando por qué no me están saliendo las cosas como deberían salir. Dame un segundo, ¿por qué no son las cosas? Sienta, ¿no? Sí. Es que de repente te suena como muy, muy raro y yo con cara de what the fuck. Cara como todo aquí. ¿Por qué estamos en Ginza? Pregunto, un momento. Vale, tenemos todo. No lo pude tratar. Tenemos todos los nuevos, ¿no? Nirvana, Miasma. Y Guinea, que era lo último que conseguíamos. No sé por qué estamos aquí. La verdad, creía que estábamos en otro sitio. Así que vamos a ir a Sakusa, que era donde había que ir. Vale, Sakusa. Será en esa cosa donde estaba el bicho, así que vamos a buscarlo. Hace falta salimos de esa cosa y miramos a ver, pero ahí debería aparecerme un boss. Y cuando digo debería, es debería. Aquí nuestro amigo, nos vamos. No entiendo por qué no hay nadie. Mai no entiende. Vamos a examinar un poquito esto también otra vez. Y nos vamos a ir a donde tenemos que irnos. Tú no has terminado tus cosas, así que no puedo hacer nada. Así que bueno, a lo mejor está en otro sitio. Vale. Vale, es porque estábamos en Ginza, porque teníamos que desde Ginza ir al sitio. Tiene todo el sentido del mundo que entonces estuviese en Ginza. Creo que me voy a apuntar en un post-it que tengo que ir haciendo en el siguiente directo, porque madre mía.
らっしゃい。あら、いいわよね。Por si acaso. Porque esas pueden venir bien en algún momento. Presento. Bueno, vamos a Ginza. Ya por todos. Claro, es que si una de... ¿Qué hacemos en Ginza cuando... deberíamos estar en Asakusa? ¿Qué es esto? No entiendo. Claro. Ahora entiendes. Bastante, entonces. Es que no sé por qué no hay una cosa que no nos deja hacer. Pero bueno. Nos vamos a la siguiente zona. Hay que salir de aquí, no vamos a salir, así que... A los pobres enemigos de una patada le vamos a dejar en... Le vamos a mandar a Cuenca, así que... Yo ya lo siento. Por ellos. Pero bueno. Pues no, de una patada no les mandamos a Cuenca. Es más probable que nos manden a nosotros a Cuenca. Pero bueno, he dicho esto. Sigue siendo el exterior. Va. No me acuerdo si había que meterse ahí o en otro lado. Hola Ángel, ¿qué tal? Baja. Ah, mira, hay un puente. Yo me tengo que ir en el puente y del puente y otro lado. Bien. Ah, mira. Puente. Puente. Mi carretera. No suena esto, pero bueno. Vaya, me voy a enfrentar a alguien. Ah, esto es grande. Esto. Vaya, de una patada les deja tontos. Sigamos. Yo supongo que es por aquí. Supongo, ¿sabes? Ahora es cuando me equivoco y me voy a tomar por culo. ¿Sabéis? ¿Os lo imagináis? Me voy a tomar por culo. Vale, el arcángel. Ahí te conozco. ¡Pelea! ¡Hala!
Ah, mira, desde aquí justo. Hemos tenido que dar una vuelta de copón para poder llegar, pero hemos llegado, que es lo importante. Qué rápido. Bien. Vale. Vamos a ir primero por aquí. A ver qué vemos. Porque si hemos tenido este guardado, pues aquí venga. Sube más rápido. El indicador soy yo. Bueno, sube más rápido el indicador y conseguimos más experiencia. Top. Pichi. A ver. ¡Hala! Al buen crítico. Continuamos. Selecciona la planta. Pues qué buena, ¿no? Ah, no, que si no es planta 1. Imbécil soy. Pues habrá que ir a la planta 15 directamente. A ver qué es lo que encontramos abajo. Tengo miedo, avisas estamos, pero bueno, poco a poco. Otra vez la oscuridad. Esto puede ser un pequeño gran laberinto, así van a ser como un amor, cuidado. Joder. Lo peor es que se han puesto en antiveneno, ¿sabes? Son ve los venenos, así que es como jaja. Vale. Voy a ir por aquí atrás. Viendo las puertas que hay. Vale. No todos van a ser malos, ni todos van a ser buenos. Me lo creo que no, aún no se muera. Vale, el prota está a punto de subir de nivel. Mira la puerta justo.
Otra trampa, joder. Hostia. Español. Vaya. Se acabó. Vamos otra vez a coger otro. Entrar a la luz. Y continuar. Hay una puerta, así que por aquí se saldrá. Pero quiero ver qué más hay al fondo. Aquí hay otro. Puerta, así que entramos. A ver qué hay. Otra caja. Esa me hará daño. Ah, pues no. Ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? Vamos a la puerta de luz. O va bien, peleémonos. No usamos las piedras, así que me da igual. Siguiente sala. ¿Está un poco que se cae a cachos? No sé si pensaréis. Uy. ¡Uy! Nos suena esto un poco, ¿eh? Lo primero que quiero hacer, ya que estamos aquí y está cerrado que hay tanto foco, es que como está aquí para guardar, pues digo, puedes ir abajo y lo hago. Pero es un poco a tu puta casa. Básicamente. Vale, seguimos recto. Uf, vaya oscuridad, no me gusta. Esto es un pasillo, ¿no? Más largo que un día sin pan. Pero bueno. Es largo el pasillo, ¿eh? No, de todo esto es que no hay bichos ni nada, así que es como fantástico. Encima de la planta. Discúlpeme, ¿cómo que a qué planta quiero ir? Pues subimos. A ver a dónde me lleva todo esto, porque no tengo ni idea.
Voy directamente a un sitio. Vamos a guardar. Antes que se nos líe la cosa. Desaparecer lo que hemos hecho. Ya sería salir. ¿Quieres salir? Sí, quiero salir de la zona. Ahora hay que buscar el obelisco, probablemente, ¿no? Ah, que decía lo del obelisco, coño. Hola. Dame igual. Si quiero. Dentro de voy directamente, ¿no? Y ahora yo hago esto. Sí, ven ahí. Hostia. Ha ido a hacer daño, ¿eh? Ha ido a hacer daño. Uno fuera. Me cago en tu madre. Vas a matarme si me perdonas, me pones el bici. Baja la guardia, venga. Tenemos a este señor en el equipo. Me parece perfecto. Gracias por unirse a mis huestes, señor. Lo he hecho bien en equivocarme. Estoy examinando. Vale. Puedo venir aquí a hacer. A hacer nada. ¡Oh! Me ha sido feliz viendo algunos bichos. Principado huido. Qué bueno, ¿no? Como, adiós. Has cazado a mis amigos. A mí no me cazas, puto. Quiero ese objeto. Otro principado, vale. Pues mi mamá es técnico. No, este no. Este no se va. Pero este lo dejamos tonto. Y seguimos de nivel. ¡Ole! Subimos la fuerza otra vez. Fuego del Averno. ¿Qué es esto? A ver, el fuego del Averno. Me vendría mejor que alguna cosa. Mana apenas uso, entonces creo que voy a hacer este. Sí, claro que lo voy a hacer. Ole, me recuperé. Vamos por mi objeto. Sí. Una, tres piedras vitales, me parece perfecto, gracias. Oh. Me hiciera sentir unos espíritus como que hay muchos sitios que no he entrado y tenerlos. Venga, entramos en el obelisco. A ver qué encontramos en el gran obelisco. Aparte de un punto de guardado ahí muy bonito, nada más verlo. Significado, aquí va a haber hostias a tutis. A tutis plenes. Hola, señor. Bienvenido al obelisco. Bueno, mi punto de guardado es lo más importante. Porque si no guardamos, la podemos cagar. Y no queremos morir. Vale.
Entiendo que esto será el obelisco. Ya sabéis, las manías son las manías. Hay objeto allí, así que vamos a ir por él. Me voy a ir en antimudez. A ver, señor, ¿qué nos cuenta usted? Vale, perfecto. Vale. Me encanta que haya huido el que no le hemos metido la hostia. Ha sido bastante gracioso. Pero oye, vale. Como no sabemos que vamos a encontrarnos, voy a hacer esto. Vamos. Activar. Uy, como un ascensor, qué más, ¿no? Primero miramos a la izquierda. Vale, tenemos aquí ya creo que el acertijo en sí. Vamos a intentar ir poco a poco y acordándonos de por dónde vamos. Pido 18. Vale. Tenía una... Uy. Sí que... Sí, creo que lo cogen. Pues nada, gente, veníamos buscando... ¿Qué tal, Chanchi? ¿Qué tal ha ido el viaje? Me cago en la puta. ¡Ole, cuando me acuerdo de cuál es la debilidad de los bichos! Ah, saliendo bien. Entonces te queda solamente una bonita hora y media... A no ser que vayas con retraso, que entonces lo siento mucho. ¡No! Ser imbécil nivel yo. Sí, soy. Vale, bajamos, otra vez al piso 15. Vamos al lado derecho, a ver qué encontramos. Solamente en el lado derecho también habrá lo que hay aquí. Creo, sí.
Joder, se me ha olvidado que les... no les hace daño eso. Llegar bien. Sí, yo creo que sí. Estás saliendo, cosa. ¿A qué hora te, a qué hora era tu avión? Uy, tu avión, sí, tu bus. Cinco y cuarto. Vas con bastante retraso. Se está pasando por muchos pueblos. Qué normal. El retraso en sí. Pero a ver, la cosa ahora es que pararán algunos más. Pero no mucho. ¡Me cago en! Yo me acuerdo cuando cogí el este. Siempre me retrasaba. Tenía que llegar yo como a las 12:30 y llegaba a la 1. No, pero es normal, ¿eh? Se retrasan siempre. Y piensa eso, échale... De la hora que supuestamente debía llegar, échale media hora más. Pero siempre, siempre, siempre. Excepto el día que llegué casi 2 horas tarde, que fue como yo estaba lo... ¡Uy! ¡Les han puesto un jersey aquí! A ver, si has puesto que entre las 7 y las 8, piensa que muy tarde llegas a las 6:30. Y realmente la estación está más tirando en el centro. Así que no tienes que tener problemas. Vale. Ponía que de la estación a Bata 11 minutos. Entonces Maya está pensando porque le suena, creo sería que hoteles. Creo me quiere sonar más o menos el hotel. Piso 24, siempre por la derecha, siempre por la izquierda. Por la izquierda bajamos. Posquito bajamos. Las Moiras protegen la torre, ya verás qué pata le voy a dar a las Moiras en el culo. Pues nada. Pues el tema de la maleta, de tener que llevarla acá. Me quedo caído. En este juego el tema de que la izquierda sea la zona más segura es una mentira más grande que mi casa. Cañón.
Lo peor, si me acordase de decir exactamente qué sitio, te diría, hay un sitio de helados muy rico. Ahora me tendría que acordar bien del sitio. Porque como no me... O sea, me lo conozco, pero no es que sea una cosa de te sepa decir calle con todo, pues es como jeje. Ah. Ostras, estos, os tengo en el equipo. No es que sea en el equipo, sino que conozco. Ah, que sobremos el fuego encima. Me gusta eso. No se ve que absorbemos el fuego. Joder, el fallar. No me. Es la cosa, no me hables de calles, que no me quedaba con el nombre de las calles. Y fueron casi 4 años, o sea, no me quedé con los nombres. Vale, subimos otro. Coño, y me llevaban, era de pa' acá, de pa' allá, de pa' allá, de pa' acá. Y yo, ok. ¿Cómo, cómo, cómo? Tienes que tocar la esfera brillante y controlar el tiempo para desactivar el dispositivo de más adelante. Oh. Nos van a hacer papilla las moiras de los huevos. Vale, pero aquí no hay nada. No, si yo también, si es la cosa. Sea, sé decirte que está que justamente está en una placita bastante grande, que es ahí donde van a poner los conciertos por las fiestas y por todo el tema de la hora de San Juan. Pero ya después. Venga, a lo mejor hay que correr y yo no dije cómo se va a correr. Uf. Esta es la esfera. Tío, sí, ha sido pisarla y que vengan enemigos. Creo que le he fastidiado una cosa en primer lugar. Vamos a probar el juego del Averno. Les he quemado un poco el culito a los caballos. Vale. Antes de tocar nada, quiero comprobar cosas, ¿no? Vale. Vale. Y no puedo tocar esto, creo que hasta que no active la bola blanca. Y teniéndome en cuenta cómo soy yo, examinar. ¿Quieres tocarla? No debería, pero sí voy a tocarla. Ok. Tenemos angelitos y no angelitos. Soy el ser más tonto del mundo a veces.
que eso ha fallado. Ataca, ataca. Congelo culos. Y ataco. Señora cura. Y vamos a atacar. Adiós. Ya está. Pero no cuando haces eso, cuando tienes como... A la porra. ¡Ey! Aquí hay algo. No le tengo ningún objeto. A ver, muchas cosas por aquí. La DIS ha dicho, yo no me muevo. Ha bañado. Pero supondré que cuando esté el tema de las Moiras, de enfrentarnos a ellas, y de otra forma, ¿no? Tendremos algún punto para guardar, pero como la caguemos con las Moiras. A ver. ¡Me habla! ¡Me rindo! ¡No me mates! ¡Soy yo! Venga. Me da una piedra vital y soy feliz. ¿Qué queréis que tenga? Venga, seguimos subiendo. Estamos en el piso 40. Venga. A ver, por aquí. Sí, por este lado. ¡Y por este lado! ¡Pelea! Ahí hay uno que no me gusta una mierda. Toma, tengo una vida de uno. Ya está, fuera. Otra la mierda. Seguimos recto. Vale, pues todo está en el otro lado. Lo que siempre digo es ojalá poder correr en este juego. Porque me es bastante. Un poquito de venda al lado. Un poquito de no vamos a curar. Ahora vamos a congelarles el culo. Mierda. Sí. Oye, de vez en la misma persona, ¿no? Cabrón. Mierda. ¿Qué jodes? ¿Qué quieres? Oye, si me dan el objeto y puedo, pues yo qué sé, mejor.
Que luego se me ponen violentos, no quiero. Hay algunas de las cuales no me sé sus estas todavía. Uy, punto de guardado. Me siento halagada por tan bello regalo. Y si el día no volver de nuevo. Le gusta así para qué. Por ahí a lo mejor está el este. Y tiene una foto. Piedra vital, 4. Perfectísimas. Me gustan. ¿Cómo? Voy también. Acá tener un déjà vu porque no entiendo la cosa. No encuentro. Dice aquí. Ah, vale. De repente me asusta porque ¿dónde está el ascensor? Aquí debería haber un ascensor. Pero veo que me faltan cosas y yo... Vale. Me he vuelto a dejar zona sin cubrir. Como no tengo todos los objetos de esta zona, así que es nice, así que continuamos poco a poco. Vientecito, le joroba. Ya que les doy... Ah, me lo bloquea. Eso. Ah, y pues me bloquea. Pues dentro sí quiero que me lo bloqueen. Usa hielo, entonces es normal. 4-1, 4. Bajamos las escaleras. Y por aquí. Sí. Madre mía, qué lío es el piso 40. No me quiero imaginar los demás. Dame un segundo, creo que te llega. Menos, ya hemos curioseado lo suficiente para que tengamos una pelea. Probablemente antes de subir. Ustedes. Ataco, ataco. Ay, madre. Ya está. Continuamos tranquilamente.
No es a buscar el tesoro en el piso a tu madre. Subimos al siguiente piso, que es el piso 50. Vale. Otra zona para guardar en el piso 52, ¿eh? Es interesante que aquella zona están. Ahora ya zonas tan seguidas de guardado. ¿No creéis? Uy, vale, aquí hay que hacer minijuego. Y ahora que habrá que ver. Perfecto, otro bicho subiendo nivel. ¿Dónde está? Uy, me mareo. Me mareo un poquito con la cámara. Madre chata. Ya está. Ah, no. Vale. ¿Qué haga esto entonces? Apañado. Continuamos con la excursión, gente. Ah, mira, estamos aquí. Vale. ¿Cómo irá esto? Ojo, ojo. Sí. A ver. Uno. Tres. Y ahora no hago esto. Dos. Cuatro. Me voy a caer. Espérense. Sí. Vale, vamos a volver a hacerlo porque creo que la cagan en algún lado. Se ha visto que el 1 y el 3 iban bien, pero he fallado luego en el 2. Puede ser. 1. Tres y
Bien. Perfecto, lo hicimos. Bien, piso 60. Estoy un poco hasta las narices de subir pisos. Todo, hay que decirlo. Me han mencionado en algo. Vale. Joder. Bueno, vamos a buscar cosas. O tal vez no. Me diría muy cansada, así que automático. Seguimos. Para arriba. Venga, aquí hay algo. ¿Por qué me da miedo esto? ¿Dónde soy? Piso 65. Vale. Fantástico. Me encanta la Sukubo cómo hacer morir. Hola. Bueno, que nadie puede pararle ya es una cosa, ya veremos. Porque veréis cómo nosotros le paramos. Os fíes a estos cabrones. Es para arriba, ¿no? Piso, a ver qué es. 70, vemos que hay en el piso 70. Vale, vámonos. Creo que no hay nada que ver aquí, tenemos que bajar y buscar otro. Sí, no hay nada de interés. Pues nada, para abajo. Hijo, nos han engañado. Creíamos que iba a haber algo, pero no ha habido ni putas. Así que vámonos. Salís su cubos. Y de estos. Forma de hacer algo. Seguimos para abajo, hay que ir al otro. Está ahí. Pues vaya, nuestro gozo en un pozo y el pozo estaba más seco que la mojama, así que hay que seguir buscando cosas. Para pa para. ¿Por dónde hay que ir ahora? Por abajo. Bajamos las escaleritas. Vale.
dais mucho por hack. Listo. Otro bicho que sube de nivel, este hombre. Vale, pues... pa' acá. Uy, hay muchos ascensoritos raros. Me siento que aquí vamos a tener problema. ¿En serio solo queda esto, chato? Pues nada, oye. Cuando solo tienes a dos. Vale, pues... toma. Hay un montón de ascensores, voy a coger este mismamente. Buenas, Valar, ¿qué tal? Pues sí, creo que tiene 100. El obelisco tiene 100 pisos mínimo. Vamos por esa teta. Así que me da que sí. ¡Ay, me he equivocado encima! ¿Me vas a decir que esto es...? Nia se quiere pegar un tiro en toda la cabeza. Pues nada, hay que atinar el que es para poder hacerlo. Qué risa me está haciendo. Pues nada. No me apetece pensar qué sucede en cada uno. A ver, que me enfado, ¿eh? Señor. A usted le gustaba el poco el frío, ¿verdad? Pues ala. Le congela el culo al caballo. Y él se cayó debajo. Venga. ¿Cuál es el que he usado? Porque, bueno, estará arriba, así que no hay problema. He usado desde el centro. Voy a probar ahora con el segundo, o sea, F de ahí. Incubo, incubo, sucubo, sucubo. Toma. ¡Hala! A ver si ahora es el que digo. Podemos este.
tiene. Pues ahora, para arriba nos vamos. Pasamos del piso 70 al piso 77, vale. Nice. Reconozcamos el terreno. Punto de guardado ahí. Fastidiaba el este. ...77... Voy a revisar cuántos pisos hay. ¡Tiene más! ¡Tiene más pisos que Aincrad! Mira, primero vamos a ir al de la derecha. Activo. Bien. ¡Hola, buenas! ¿Cómo era esto? No lo tengo ni puñetas. Así que vamos a sufrir. Vale, a ver qué hacemos esto. Vamos a tocar la burbuja, a ver qué pasa. Ya ves. A ver. Vamos a probar. 3. Dos. Uno. 4. No es así. Ah, pues mira. Me vale una cosa, lo hemos hecho. Vale. A ver por dónde nos metemos. 2 pasos. Uy. Uy. Voy a ir a este, pero... A ninguno. A ver. ¡Hola, señor! Vale. Era el león alado. Voy a probar esto, ¿vale? Bien. Objeto. ¡Ole! 8.000 vacas. Eso nos vienen bien. Vale. Dale. Volvemos al minijuego. Y probaremos otra combinación nueva. Si es que me dejan volver. Ah, son ellas. Uy. Lo bueno que tiene es que si te duermen, luego puedes curarte. ¿Has subido este? Pues hemos dado la fuerza. ¿Anular fuego? No, no lo quiero. Acabo de ver el 13 del aumento de maná y es como, no, que el aumento de maná se me lo quita. Fuego del miserísimo demonio. Vale, probemos el siguiente. Sí. El siguiente código es el siguiente. 2 1 2 3. Vale. Que este nos lleva a otra cosa. No sé a qué, pero nos lleva a otra cosa. Bien. Hola, ¿dónde estamos? Buenos días. Si vamos para abajo, ¿qué encontramos? La nada. Mentira.
No encontramos la nada, encontramos un bicho al que hacer popilla. Qué mala leche uno pasa esto, ¿verdad? Venga, para arriba. Venga, ¿para dónde es? Para arriba. Para arriba. Tenemos otro de estos, venga. Yo lo que quiero hacer es irme a guardar. He dicho que está aquí guardado. Vale, y ahora a ver qué, cuál es este. Listo. Yendo para acá, encontramos un cofre. Vale, parece correcto. Hemos conseguido un cofre. Ahora habrá que ver qué es el otro. Bueno. Hola, ¿tres kilos en el terminal? ¿Me da cuenta? Y me ha puesto los dos y no me he dado cuenta. O me acuerdo este cuando jugamos al Persona 5. ¿Cómo nos pudo fastidiar? Venga. ¿Quieres hablar conmigo, señora? Pues hable conmigo. ¿Qué me ofreces? ¡Un gran karma! ¡Ole! Me encanta. Vale, hay que poner otro código porque será otro la patrulla donde queremos. ¿Pero cuál es? Vale. Hemos visto que tres. He probado una cosa. Tres. Uno. Tres. Uno. Vale, pues tenemos cosas aquí interesantes. Tenemos para guardar. Que voy a guardar dos veces, ¿vale? Primera, de aseguramos, hemos guardado, estamos vivitos en el piso 77. Vamos a subir al 90, creo. O al 80. Oh.
Bien. Y ahora vamos a ver si cambiamos a alguien. No tengo a Sati. A ver. Este era el que su día queríamos, pero al final resultó que no era bastante fastidiado hacerlo. Que me quita todo lo útil que es el personaje en sí. A ver, Berit sería interesante. Espera. Un momento y mirar el compendio antes de volvernos para arriba. Vale, puedo de alguna manera, como hacíamos en el Persona, comprar a la sombra para invocarla, o sea, comprar la sombra, invocarla y fusionarla. Vale. Planta 90. A buscar más cosas. A ver, ni mucho dicho, ¿verdad? Creo que pedirles una dama del lago es mucho. Porque tenemos dinero para dar y regalar. En esos tres combates se curan un poco. Piso 97, venga. Se puede, se puede. Apañado. Porras. Otra vez sin salida. Venga.
Listo, continuamos. A ver. Aquí. Me tenéis un poco hasta el quinto anfiteatro, de verdad, bichos del demonio. Piso 99, piso 99. Dama del lago. LOL. Eso yo no lo sabía. ¡Ascensor! ¡Vamos a encontrar el ascensor! Venga, subamos. ¿Por qué bajo del piso 85? Básicamente porque hay que pasar al 85. Vale. Minijuego, a ver cuál es. No sé. Vamos a ver. Probemos. Dos. Tres. Dos. Uno. Hala, abrir espárragos. Bote de chakra, vienen bien. Me saca del otro que es, venga. Ahora vamos a dónde hay que ir, venga. Siguiente. Hecho.
Nada, ascensor, gente. Y ahora, ¿cómo que bajamos de nuevo? ¿Dónde coño estoy? Ya hemos quedado aquí. Espero que haya algo al menos llamativo, porque si no, madre mía. Ande coño me. Uy, objeto. Medicina. Lo he dicho, esperemos que haya algo interesante por aquí. Puta. En serio, mudez. Objeto, usar. No sabes cómo me puedo enfadar cuando pasa eso. Porque es una de por qué tiene que una cosa que está ahí que supuestamente debería ser beneficiosa para el juego. Para ti como jugador. Vale. Hace daño, no entiendo. No tengo. No logic bound en ese momento. Ah, por el otro lado. Estoy en el puto fucking subsuelo. No hay nada. Yo me he perdido por aquí. Hijo de puta. Toma. ¡Bebé! Te va a enterar, so puto. Ya me viene el toca. O sea, qué fan. Si cuando haces de repente desaparezco. Es como el meme, ¿no? Eso es fantástico. De verdad, Mudo me pone muy nerviosa. Pero ahora ya no estamos en pasillos normales, estamos donde los malos. Ahora se tienen que hacer puzzles. Venga. Vamos a ver por otro lado qué hay, a ver si hay algo más interesante. O si por el contrario, solamente está el objeto. Pues nada, nos fuimos de nuevo a nuestro frío piso. Medicina, perfecto. Venga, no sé cómo la otra pelea antes de subir.
¿Qué tal, Brugner? ¿Qué tal todo? ¡Ay! Detesto, ¿quién a estos? ¡Toma! ¡Hemos cargado uno de una bestia! Pues bien, me he equivocado de ataque. Soy imbécil. Toma, chiquitaré. Ay, no, joder, dragón, tú no. Bien. Me muero. Venga, vámonos para arriba, que me quiero enfrentar a las Morias en algún siglo. Por favor, juego. Venga. O sea, lo peor dice aquí. Pues encontrarás algo, tal, no sé qué yo. Vale. Sube escaleras aquí en el lugar. Escaleras. Escaleras. ¡Ah! Escaleras. Por favor. No me lo tengáis en cuenta. Estoy atontada. ¿85? ¿Se refería a estas escaleras? Porque aquí no hay nada, cuando supuestamente debería haber algo. Es aquí donde debería poder tener algo para poder pasar, parece. Pero estoy segura. Vale. Ay, tengo que volver a pensar 97, ¿cómo es esto? Espérense, mapa arriba, 90, 93. Tengo que subir al 97 con un tiro. Porque no me acuerdo cómo se llega a los sitios. ¡Venga, sucubos! Probablemente me he vuelto a perder. Probablemente me he vuelto a perder. Así que va a ser muy gracioso. A ver, hay que ir al ascensor. Este hombre ya ha pasado a hacer 100 de daño, es una fantasía. ¡Hala! Pues venga. Al ascensor nos vamos de vuelta. Vale, subimos. ¿A qué piso subimos? Al 99. Bajamos, vale. Por lo tanto, tendremos que... Buenas, Fer. Bajárseme en tono. Por aquí hemos subido. Subimos. Subimos a ver qué encontramos. Todo sea que tengamos que bajar. Hay que bajar al 97, pero bueno. Adiós. Ven. ¿Qué tal estamos, Fer? Bueno, te doy una hostia, curo a la gente y siempre me doy unos de hostias. Vale, vamos a subir al nivel 100. ¿Qué pasa en el nivel 100?
101 encima, no es al 100, subimos al 101. A ver, por aquí qué hay. Más escaleras, subimos al 102. No, subimos a... aquí no hay nada. Y fallamos. Listo. A las buenas promos, ¿no? Las promos siempre están bien. ¡Ostras! ¡Oh, fue mi arma! ¡Ande, me metió! Aquí no hay nada, para abajo. ¡Ostras! ¿A estos monos que les fastidiará? Vamos a ver. Voy a tomar el hielito. Vale, he congelado a uno. ¡Un mono mocho! Los demás siguen ahí. Toma. Hostia. A ver qué me mandan a la tumba. Los monos de los huevos. Que solo faltaba que fuesen los monos quienes me mandasen a la tumba en vez de las morias. Y yo de verdad, cuando nos metemos ahí van a ser unas jajas. Yo lo sé, tú lo sabes. Ole, pienso 100 pis. Pienso. Piso 103. Y ves después de no estar más concentrada en mirar. Venga. Nos vamos a bajar de aquí, porque creo que me estoy yendo donde no es. Así que. Porque estoy en el piso 103 y tengo que irme al 114. Y lo peor digo. Me da a mí que esto no te lleva al 114. Ni aunque quieras. Voy a tener que bajar un montón por mi cabezonería y mis ganas de investigar. Ya lo veréis. Ostras, ¿qué pasa si lo voy a activar? ¡Eh! Pues he llegado al 114. Ni tan mal. Ahí está el punto de guardado. 118. Vale, las moiras entonces están creo que en el 20. Así que si queréis verlas, no os vayáis. Que seguramente hay que hacer alguna ambiencia antes, pero estamos ya con las moiras. Son las 3 del cenagal del jorobado.
Acabo de. Mi cabeza acaba de sufrir un colapso a lo. Discúlpeme usted, pero eso era de Hércules. No, sí. Sí, pero no sé por qué mi cabeza ha sido a Disney. Entonces, como. Moiras, las Moiras. No irán de ahí. Antes de subir. No sé cómo nos enfrentarán las Moiras, así que vamos a ver. Why we are in the 128, creo que es el 128. Vale, pues. Una vez pasemos esto, vamos contra las Moiras, así que vamos a hacer el coso, a ver si lo hago bien. Venga, vamos allá. Hostia. Espérense, aquí no sé. Mira. Ya me he equivocado. Esto cuesta, ¿eh? A ver. Asterisco. どうだ。私の本分ではないが、お前の命運、この私が存分に巻き取ってくれる。 Vale. Tenía que haber puesto otra cosa. Qué miedo antes a Disney que otra cosa. Mierda. Thank you.
Yo pruebo una cosa, gente. Okis, hasta luego. Cloto ha huido. Cagada. Bueno. Nos quedamos en el 3, ¿no? Asterisco. 5. Asterisco. Asterisco. 2. ¿Quién es usted? La que sí. Vale. Voy a coger la misma técnica de antes, literalmente. Nos ha bajado la defensa. Y se ha subido la defensa. Vale. Pues tenemos esto. Un golpe por aquí. Un golpe por aquí. Le reducimos la defensa a ella. Y nos subimos la defensa a nosotros. ¿Ahora qué, chata? Refleja la magia. Vale. No te iba a tirar con magia, a ver si es nice. La voy a volver a bajar la defensa. Y la golpeo. Sube ataque. Y sube ataque. Vale. Me encanta. Noticias de PlayStation, ha llegado el nuevo plus. Vale. Sin problema. Nos baja la defensa y nos va a meter un putazo a alguien. Hostia, de repente la defensa rota. Espérate. Meteré una hostia. Meteré una hostia. Y quiero comprobar si tengo una cosa. No. No. Sí. ¿Qué os ha parecido eso, gente? Voy a hacerlo otra vez. Bueno, no, lo voy a hacer otra vez. Y os lo ha fallado ese. Ha huido. Hemos sobrevivido otra ronda más. Perfecto. Vale. Antes de continuar, objetos, usamos. Gota de chakra. Porque no va a venir bien. Y ahora me tengo que acordar de los que se han quedado en este. 2 1 2 1. Hola, Atropos. Ya veremos, he cogido una buena técnica. Espero que esta no me la rompa. Vale. Pues cojonudo. Bien. Menos ataque, ya que la hemos cagado y tal.
Esto es lo malo. Que saca la ira de la gente. Vale, bien. Nos dedicamos a lo de siempre, esta mujer nos cura. Ahora este hombre le baja la defensa. Y tú tomas. Vale. Solo una vez, mira bien. Le bajamos aún más la defensa. Y la golpeamos. Perfectísimo. Bueno, ahora tenemos tres golpes. Uno. Dos. Otra bajada de defensa. Y golpeamos. Tres daño, tres, pero no más. Uno, dos, tres. ¡Ay! Jodas. La cagada aquí es hermosa, ¿eh? ¡Ay, hijo! Vale, 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 vale. Con mucha calma. Bien. Es por lo que va a pasar, ¿eh? Gracias, chata. Te voy a bajar más la defensa. ¿Por qué no, chata? ¡Hala! ¡Bufuya! Vale, ya está. Se ha huido, la muy puta esta. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Habilidades de la pro de esta mujer. Nos curamos. Y como sé lo que hay arriba. Fiesta. A ver, arriba debería haber algo para poder guardar. I think. Que no creo. Hostias. Vale. Piso 140. Uy, ha faltado una, ¿no, chata? ¡Hala! A morirse un rato. Ahora vamos con las moiras. Ah, que es así. Hey!
Vale, ahí hay un objeto. Y es lo que quiero. Vale. Quiero abrirlo, sí. Vale. Vale. Seguimos. Estoy de vosotras hasta las mismísimas narices, de verdad. Apañado. Venga, otra mano fuera. Ya está, rico lo de por donde hemos venido. Que es por el de arriba. Si podemos, claro. Vale. Ahora lo que vamos a hacer son dos cosas muy fáciles, ¿vale? La primera de ellas es retroceder un poco para guardar. Porque es necesario, no nos vayamos a morir y todo esto lo perdamos. Que mira, ya sabéis que lo pasamos mal.
El este está abajo, creo. Creo que tienes que bajar mucho, lo justo además. Bajar los pisos, así que... Hay que bajar a este piso, guardar y ya está. Bueno, hay que bajar un cojón, pero me... Creo que me entendéis con el hecho de guarda, no vaya a ser que se líe. Venga. Y ahora para arriba. A por las moiras. Revisamos nuestro estado. Perfecto. Solo una cosa. Cambio el este a otro. Sería... Sí, creo que este va a ser el mejor. Y nos vamos. Quiero subir, quiero subir. Quiero darme de putazos. Au. Vale. Vale, bien. No sé cuál ir por primero, la verdad. Hay que ir. Al menos de alguna manera cada uno a uno. Entonces... Era por Cloto, diría yo. Utilizas por esto, vale, bien, con calma. Bajamos la defensa. Refleja los ataques físicos, vale. Voy a curar. Vale, se cura ella. Y
Vaya. A floto. Y estamos con el buen crítico y otro cloto. Nos baja la defensa. Mierda. Solo malo. No es puramente inútil. ¿Eh? El fuego del Averno. Hieria 2, me vale. Y yo ahora mismo cojo y nos subo la defensa. De funda. Vale. Defensa. Vale. ¡Ay! Me electrocutó. Vale, estamos. Estamos Gucci, estamos Gucci. Defensa fuera. Vale, vamos bien. Vamos, Gucci. ¿Habéis visto eso que ha pasado? Significa que vamos por buen camino. Y esta vez me quedará esta y ahora esta. Vale. Con dos ataques físicos. Y fuego. A dos, confío. Voy a probar esto. Oye, pues me gusta más. Ahora, el fuego del Averno por aquí. Me viene bien. ¿Y qué tal? Un bonito, una bonita. No, hay una que tiene frío. Nube tóxica. Dos lo bloquean, vale. Pues ya lo sabemos para la siguiente vez. ¿Cómo? Pues si lo que tenía era la de debilidad para él. Ande con... ¡Ole! El este. Iba a decir el térmico. Vale, vale, vale. Me damos esta capa. Vamos a floto. Mediarama. Refleja los ataques físicos. Toma. Uf. Uf. Vale. Me voy a arriesgar y voy a hacer esto. O sea, en algún momento debería pasar algo que se las cargase, al menos alguna. O sea, el tema de ir a por Cloto sobre todo. Es eso. Que acabe de curar a la People porque es muy toca huevos. Ya que estoy centrado. Me estás cabreando ya, chata. Thank you.
A ver si me voy a joder algo. Bueno. Me he perdido todo lo que tengo. Me tienes cansada. Me tenéis hasta el toto. De verdad. Que me lo falla la muy perra. ¡Hala! Comete un poco de fueguito. Es que esto debería hacerles algo más de daño, ¿no? Tanto así. Es muy estrés. También necesitaría algunos que hiciesen un poco más de daño. Quemada estoy ya, ¿eh? Mira, como una bailo falla, se lía más parda. En ese se puede tocarlas. Sí. Es que se cura, entonces no puedo ir contra ella bien. Tío. O sea, eso tiene que tener otra forma, ¿no? Refleja la magia, vale. Mierdas. A ver si alguna es un poco más débil. Espera. Me van a matar al personaje, pero aquí por una cosa. ¡Sabía! No tenemos pájaro, me da igual. Ya está. Quiero que me maten, o sea que... Quiero co- es que acabo de comprar una cosa. Pero también tengo así. Que esto es impo- con esta señora es imposible. Tengo que cambiar bichos.
Adiós, señora. O sea, es que teniendo estas tres, estoy un poco infumable. Ya lo hago mal a posta. Lo podría intentar huir. Al siguiente ya me hacen polvo, verás. No, pues no. A mí es que me cura, ¿eh? Entonces como jaja. Joder, a buenas horas me das críticos, tío. Aquí también saca. Me metí un fuego. Ya está, fuera. Hay que buscar alguna forma de ir contra estas mujeres porque, uno, no tenemos bichos para ello. Dos, patata. Así que nos tocará buscar alguna manera. Así que mañana vamos a intentar buscar demonios que nos vengan un poquito mejor que los que tenemos ahora. Y eso. O sea, mañana nos dedicaremos a buscar a ciertos demonios para este caso. Va a ser un poco complicado, creo que sí, porque necesitaremos muchas cosas, pero se podrá hacer. Así que mañana, viernes, día de chill, de estar haciendo nothing. Así que eso. Nos vamos a ir con Brugner, que ha dicho que está con el Immortals, así que vamos a ir con él. A ver si se va, quiero ir. Yes. Y pues eso, gente. No olvidéis seguir las redes sociales, siempre es interesante. Subimos todos los directos, así que no os vais a perder nada. Y pues poco más. Muchas gracias a los que habéis estado hoy aquí conmigo. Y nos vemos mañana con la búsqueda de demonios para ir contra las Moiras. Bye bye.